Me estoy mareando otra vez. Sí, güey. Me estoy empezando a ¿Te marear sientes otra. mal? Sí, algo así. Y seguimos la grabación, nada más para que no se me saquen de onda o así. Lo que pasa es que últimamente como que luego tengo como un mareo y cosas así. Ya me fui a ver al médico, no se me vayan a espantar o cosas así. Ahorita por eso traigo la cara destapada porque puedo respirar mejor que con el cubrebocas. Va, no se me vayan a espantar. Acabamos de encontrar esto. ¿Vale? Cosa, ¿no? Sí, entraron a... Es que aquí es donde, pues obviamente vienen a enterrar, ¿verdad? Pero estas son las que luego... ¿Qué fue eso? Fue un golpe, ¿no? Joder, frío. ¿Seguro que fue un golpe? Yo digo. ¿No ves nada raro? Vamos a movernos aquí, güey. Que este panteón luego sí saca de onda. La neta. Por eso quería venir aquí, pero... Pues ya se me había olvidado que... Que no estaba tan bonito que digamos. Hasta ahorita cero acción, pero sí escuchamos hace rato como unos gritos. Es que luego también en la grabación, mientras vamos hablando, no se escuchan. Pero ya cuando subo los videos, se escuchan hasta... ¿Cómo se le llaman? ¿Cómo se llaman cuando habla los fantasmas? Psicofonías. Psicofonía. Psicofonías. Por eso luego les digo que vean mis videos con audífonos. Audífonos. Y Sí. sí saca de onda, ¿no? Porque ves que nos ha pasado de que ya está, que lo editas, me dices, oye, güey, mira lo que se ve. Sí. Y sí está raro, porque según venimos al tiro. Es que son cosas que luego nada más suenan tan bajito que nada más lo graba la cámara. Aguas con no pisar tumbas. Camino. ¿Listo? ¿Listo? Sí, Otra que está abierta. ¿Cómo cuánto costará que te entierren aquí? no sé. Ay, mira, ahí se ve como un ataúd, ¿no? Ahí se ve como un ataúd. Vente. Ah, sí, mira. ¿Qué pedo? Mira, ahí hay otro. Otro, ¿verdad? Uy, uy, uy. Escucharon voces, ¿no? Vamos para adelante. Te lo juro que escuché voces. Para allá, porque no puedo pasar allá por aquí. Hay que tener cuidado con ella. Grábame. ¿La luz? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, préstamela. Préstamela, préstamela, préstamela. Agárrala. Hay alguien ahí, ¿no? O vi algo.
aquí derecho. ¿Estoy viendo mal? ¿Sí lo estás viendo o no? Sí, sí parece como una sombra, güey. Espérate, apágala. Si es una... ¿Es una estatua o es una persona? Pues sí se ve raro. Es que todavía no, si te fijas, no le eché bien la luz directo, pero me dio cosa. A ver. Pues no se está moviendo. Bueno, sí, yo nomás veo la sombra estática, pero no sé. Sí, no se mueve, pero como que sí me sacó de onda. Sí es una persona, güey, ya la vi moverse. ¿Cómo será una persona aquí? ¿Qué hora son? 3:30. Tengo la luz apagada, no la he prendido por lo mismo. Pero hay una persona. A lo mejor suena mucho mi voz, no estoy gritando. Estoy aquí al ladito del micrófono de la cámara. Pero hay una persona que está enfrente de nosotros. No sé, la neta no sabemos qué hacer. ¿Quién sabe qué está haciendo? Es una mujer, ¿no? Trae como el cabello largo. Pero si fuera una persona, ahorita que tenemos la luz, ¿no hubiera levantado o algo? ¿No se mueve o sí? Yo vi que no se mueve. Es que te lo juro que yo vi que se mueve. Se ve la silueta. Mira, déjale. Mi celular trae el modo nocturno. Deja, tomo una foto. Es que no la puedo subir aquí. Sígueme en Instagram para ver la foto. La voy a subir, yo creo que ahí. Ya saben que estoy como Eric Gondar guión bajo. Eric Gondar guión bajo, y ahí la subo. Pero... changos. A ver, agárrame. Déjame hacer rápido la foto. No vayas a echar la luz, ¿eh? No. Espérate, primero. Para tener todas las pruebas de que sí había algo. Por si llega a pasar algo también. Está raro. ¿Cómo? ¿Por qué habría alguien, no? Exacto. Pues yo no veo como que se mueva nada. ¿Sabes qué, güey? Yo creo que le grito algo. Y si pues se para o algo así, pues mejor nos vamos, güey, porque no manches, la gente siempre dice acércate cuando pasan cosas así, pero no manches, ¿qué tal que no es una persona? Ajá. Vale, o si nada más vemos uno y hay más, ¿no? Por eso voy a poner la luz. Abusado, ¿eh? Sí. Una, dos. ¿Ya? Y vale. Ya. Vale. ¿Ya? Sí. Ahí va. Que estaba sacando mi lámpara. Hola. Sí, ya volteo para acá. No manches. ¿Viste cómo bajó? Sí, pero ¿qué onda? Sí, ves, pon luz. Sí. Voy volteando a ver a vos. Sí, yo estoy volteando. ¿Qué tal si se paró y ahí viene? Voy. Empezó yo otra vez. No mames, güey. Ahorita no nos podemos parar. Córrele y allá afuera ya. No puedo correr, güey. Me está doliendo. ¿Para sí. dónde es? Es para la derecha, creo. ¿Para dónde? Para allá. Te lo juro que se vio una luz ahí. No manches. No digas a poco y vine. Es que no se vio una luz como de linterna, se vio una luz como... como de un foco. Vamos. Vamos a tener que pasar aquí porque no se puede apenas pasar. Con cuidado.
vayas a caer en una pinche fosa. ¿Eh? No vayas a caer en una fosa y pinche te vayas a lastimar. Preocúpate porque no me desmaya aquí. ¿Para dónde? Así derecho, ¿no? Yo no sé. A ver, agárrala, yo me voy de adelante. Dale, 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 dale. Sigo. Ay, Dios. Espérame. Ya no puedo respirar, güey. Espérame. Ahora olvidó, tatito. Ahorita vimos, pues, no sé si decirles que era una persona o no. Vimos a alguien que estaba, pues, así como orando, se dice, ¿no? Ajá. Bueno, estaba como orando, estaba así. Pues digamos que no han dado muy bien de salud. Era por eso que yo quería aceptar la oferta de la persona esta. Sonó como una risa, ¿no? Sí. Y se siente muy pesado, ¿no? La mente. Sí. Y bueno, el chiste es de que no han dado muy bien de salud, no se preocupen ni nada. Tengo que hacer las exploraciones, no me puedo detener. Creo que es más que evidente también el por qué tengo que mantener 5 canales y todavía falta Twitch. Entonces, por la gente que me vaya a decir, tú hubieras esperado, estás mal de salud y todo, no me puedo detener. Va, ya si me llego a caer en una exploración, ni hablar. Son cosas, son gajes de. Entonces, pues ni hablar. Va, si ustedes llegaron a ver algo, me gustaría leer lo que. Sus opiniones de lo que vieron. Que me den su opinión. Y pues creo que nada más. Sale aquí, acabo el video porque real sí me estoy sintiendo pues medio mal. Y pues espero que traten de entender antes de ponerse a criticar, como siempre. Entonces, pues bueno, hoy hubo mucha loquera. Uh-huh. Loquera de sobra, vamos. No. Sale, se lo lavo.